mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con mohos, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. De cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores. De cada hueco de España saldrá España. Pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Pobre Neruda. Ay, ay, ay. ¿Y yo qué hago aquí en el Canadá? Me trajo mi mujercita y aquí estoy. Enfermo. Me voy a morir lejos de mi tierra. Yo debería haberme muerto en Chile, junto a Salvador Allende. Me deberían haber fusilado ya. ¿Qué estoy haciendo aquí? Los viejos como yo se terminaron con la Unidad Popular. Imagínate morirme aquí en el Canadá. Ni siquiera conozco los cementerios aquí. Deben ser helados, llenos de nieve y de hielo. Son las cosas que uno habla cuando uno sabe que va a morir. Usted lo que tiene que hacer es terminar su libro. Tal vez sea cierto, ¿eh? Fue una suerte salir de Chile. Eso tengo que hacer. Tratar de terminar este libro famoso. Este debe ser Pablito, ¿eh? Bueno, ¿entro o no? Claro, mi señor.
Entre nomás, y aquí no se le echa los perros a nadie. Siempre que traiga vino. Bueno, ¿estás vivo o muerto? Intento República Socialista en año 30, Y dos, 32. sí, Dos. Después, ¿también? el año 38, Frente Así, Popular, que claro, usted Frente también, Popular. ese vivió de frentón. Sí. Después, en el año 46, fue la represión de González Videla, más tarde. Cristian. Y después, no, gracias. Y después, la Unidad Popular, que resume toda su experiencia. Ahí se abrió todo el asunto y ahí terminó también todo el asunto para mí. Oye, yo quiero que nos tomemos un traguito. Oye, que sea el último porque tu profesor está tomando antibióticos, eso tú lo sabes. Sí, pero es que se trata de un trago muy especial porque yo quiero que brindemos por nuestro amigo recién llegado, por Pablito. Y por Pablito no hace mal, señora. Salud, Pablito. Salud. Gracias. Bueno, concretamente entonces, nosotros podemos ayudar a Gracias. Repasar la máquina. Bueno, ¿y qué están haciendo? Ahí, sí, mira, repasar la máquina, la cosa. Estamos trabajando, redactar, eso es lo importante. Estamos no, haciendo algunas redactar, exposiciones, sí, era bueno, creaciones en redactar, display, redactar, se han dado charlas, qué sé yo, artículos. otra cosa, usted nos podría Tu dictar. profesor está Sí, terminando por fin su dictar, tal libro. vez dictarle a una máquina, a una Eso grabadora. sí que es importante. Entonces, enseguida ustedes podrían ¿Sabes? Yo transcribir creo que eso, tú tendrías que ¿verdad? Y integrarte al ayudarme grupo. a Si no, te redactar vas a perder. y Y aquí estamos haciendo cosas a bien sacarlo concretas. bien limpiecito, cosa de publicarlo. Pero me falta un poco todavía, no mucho, ¿eh? Estoy harto cansado, pero si me ayudan, Estoy creo que. tan preocupada, oye. No sé Se si lo puede sabes, hacer pero a tu importante, profesor lo son tomaron 25 preso, millones. lo dejaron Mira, todo muy depende de que mal. salga bien. No, pero Hasta el momento puede Menos parecer una mal que buena nos vinimos historia, un acá a testimonio Canadá, personal, tiene tú un pero trozo de la vida chilena, me da especialmente miedo, está asuntos socialistas, ¿entiendes? muy mal, oye. De toda esta lucha que ha Muy, muy habido, mal. hasta llegar ahora a esta cosa tan terrible. Pero en fin, por empeño no me voy a quedar. Si ustedes me ayudan, Bueno, ustedes voy a ir tienen que caminando yo. ayudarme, si sí, No, necesito buscar el modo quédate. interesante. El 10 cogió para mí, ¿por qué? ¿Por qué? Ay. Señora, ¿cómo está? Juan José, ya vemos puras personas de izquierda. Pero no es una reunión política, supongo que podré ver al profe de todas maneras. ¿Ah? ¿Qué tal, profe? Está lo único que faltaba. ¿Cómo está? Va. Vaya, vaya, don Juan José. Es un moniencito demócrata y cristiano. Como Y siempre. Muy bien, pues, señor, cada uno con sus vicios, pues. ¿Y qué anda haciendo por estos lados? A saludarlo nomás, profe, como muchas siempre. Gracias, pues. Muchas gracias. Y bueno, estaban tocando música, ¿podría seguir? ¿Por qué no una cosita así de los quincheros, por ejemplo? Tomémonos un trago, mejor no perdamos más el tiempo aquí. No ha cambiado nada este Juan. Yo quiero brindar por el presidente constitucional de Chile, bien, el compañero Salvador Allende. Perfecto. Salud, 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 compañeros. salud.
Yo creo que voy andando, profe. Este ambiente está denso. Me recuerda a otros que vivimos allá. Usted no ha vivido nada, mi amigo. Que le vaya bien, pues. Y mejórese, pues, Juan José. Váyase por la sombrita. Gracias. Muy bien. Déjalo irse mejor. Déjame. Vamos a conversar un poquito después. ¿Qué le pasa a él? ¿Pero qué querés? Nada, no te preocupes. Vamos a conversar un poquito después. No, yo me voy. Ya, camino. Yo voy andando. ¿Qué lo que pasa? Si vamos a conversar un poquito y te vaya al tiro, ya te dije ya. Ya. Pero dime, ¿qué es lo que quieres? Ya, camina, pues camina. Sí, ya sé que te va a querer. Tenés que ir. ¿Qué es lo que quieres? Ya, déjalo irse. No, te preocupes. Déjame. ¿Qué es lo que? Vamos a conversar un poquito. ¿Qué va? Así que, ¿no tomáis por Salvador Allende? No, no tomé allá y no voy a tomar aquí tampoco. Es que nosotros nos ofendemos. Te voy a tomar un trago por Salvador Allende, te lo voy a tomar. No me gusta el vino, tú sabes. Te lo voy a tomar. Y ya que es un brindis por Salvador Allende, podría ser con whisky, al estilo de él. Déjalo, está hablando pura hueá este gallo, que mejor que se vaya. Sí. Es que soy ofensivo. ¿Qué te pasa? Déjalo. Es una talla, No. ¿Pero qué? ¿Tallas como esas? No, po, weón. Es que nosotros nos ofendemos, po, weón. Vos sabés lo que pasó, ¿no es cierto, weón? Bueno, pero es que no hay que venir con esa weá, po, weón. No, vamos a dejar insultar nosotros. Por el mundo de concha de su madre, po, weón, ¿no es cierto? Con un mundo soy. Mira, weón, te voy a pegar por maricón. Oh, weón. Somos alimentados. Te apuro de ganar la mano. Dicen que soy momio. Y no soy momio. Si todo lo más que... Me gusta el capitalismo. Y por eso que estoy aquí. Y está bien. Ahora venía acá y... A conversar y a pesar de que, bueno, ustedes son de izquierda. A mí no me cae mal la calle de izquierda. Pero... Lo que no me gustaba es lo que estaba pasando allá. Esa hueá del totalitarismo, ¿para dónde íbamos? No. Echa para afuera este huevón. ¿Tomando el café? Andate mejor. Y me gusta lo que les pasó, huevón. Marxistas de mierda, weón. Los cagaron. Los cagaban a todos. Allá, hombre, en la América Latina están sus raíces, las raíces de todos nosotros. Yo estoy enfermo, yo no podré volver. Voy a morirme acá, en estas tierras extrañas. Pero ustedes tienen que volver. En América Latina está la revolución y allá también está la vida. Nosotros somos hijos del maíz y allá tenemos que estar. Vuelvan, hombre. Ustedes son jóvenes. En fin, tócate una canción, mejor será, hombre.
entre mar y cordillera, del norte llegó la muerte, matando gente indefensa a una orilla del mundo. El tirano es valiente, busca la espalda del peón y del obrero para hundir sus garras. El tirano es valiente, busca la espalda para hundir sus garras. Y él encarcela al humano que supo romper cadenas. Un gobierno de sangre manche a los Andes. Bueno, la película todavía no está terminada. Falta el sonido y además faltan algunas tomas. ¿Hello? ¿Oui? ¿Oui? En instant, s'il vous plaît. Profesor, su llamada de Europa. Una de las cosas que me da rabia cuando me acuerdo es cuando me quemaron toda la colección de libros. Los milicos me la quemaron toda ahí frente a la propia puerta de mi casa. Hay otra cosa, que todavía queda gente que no sabe bien las cosas buenas que se hicieron en el gobierno de la Unidad Popular. No sé si ustedes saben que en Quimantú, con otros escritores, nosotros lanzamos una colección, una edición de una colección de volúmenes de bolsillo, más de 200.000. Y se vendían pero como pan caliente en la semana. Editamos a Gogol, a Dostoyevsky y a varios otros escritores que decían que eran difíciles, que los obreros no los iban a entender y cosas así. Lo que pasa es que todo el mundo cree que los obreros son huevones. Pero si tú te das cuenta, cuando la Orquesta Sinfónica iba a dar conciertos a las poblaciones, era donde más éxito tenía. Además, en Cuba cuando, qué sé yo, lanzan una edición de Lezama Lima, se agota en menos de una semana. Ay, ay, ay. Me llamó un escritor amigo. Les manda un saludo a todos. Dice que tengamos fe. Eso hace falta, no perderla. Dice también que va a prologar mi librito. Qué lindo. Si es que eso ya me da más fuerza, hombre. Tienen que ayudarme. También dice que va a aparecer ahora, luego, en el Nouvel Observateur, un artículo de él sobre el presidente Allende. Y tal vez lo más interesante de todo es que es muy probable que este hombre venga acá a Quebec, al Canadá del hombre. Así que hay que empezar a prepararse para hacer estas cosas. Oye, ¿por qué no seguimos viendo la película? Yo creo que toda la película no va a durar más de 5 minutos. Esta es la toma del cameraman sueco.
Me van a perdonar, pero hoy día sí que no vamos a poder trabajar. El profesor está muy mal. Ya, oye, déjate de cosas, que pasen nomás. Hay que trabajar, tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a tener que hacer algo entre todos, porque a mí no me hace caso. Yo pienso que el hospital no me quiere herir, pero podemos conseguir que venga un médico a verlo de nuevo. Quizá. No, es inútil. Y ustedes no me han ayudado tampoco con la cuestión del vinito. Ustedes saben que el médico se lo tiene prohibido, pero parece que no le tomaran el peso al asunto. Sí, en realidad el vino es lo que le echa a perder todo el efecto de los antibióticos. Lo importante es que pueda terminar el libro. Yo le voy a dejar estos documentos que llegaron por intermedio de la embajada sueca. Hay cosas sobre la Primera República Socialista, sobre la traición de Dávila y sobre la dictadura de Ibáñez. Perfecto, yo creo que esto le va a gustar mucho. Bueno, nos vemos después. Porque ahí ya la cosa va tomando un cierto cariz. Hay ciertas fuerzas más o menos idóneas que se unen para ir llevando adelante un cierto ideario, una cierta acción. Pero eso se hizo con mucho sacrificio también. Hubo mucha represión. Las fuerzas armadas y policiales estaban en contra de nosotros. Nosotros íbamos a los pueblos para la campaña de don Pedro Aguirre y en los pueblos, hombre, nos apedreaban desde las iglesias. Y las viatas nos decían las cosas más terribles y venían recién santificadas de misa, hombre. Bueno, el asunto es que... Increíble, oye, qué hechos tan... Pero sí, que estábamos precisamente, pues, oye, afectando sus propios intereses, pues. Porque nosotros estábamos con la rotada, pues. Si no éramos rotos nosotros, es cierto. Estábamos con el pueblo, queríamos que el pueblo subiera, ¿entiendes tú? Que hubiera oportunidades para todos, pues. Tú te acuerdas de estas cosas. Bueno, después entonces hay que poner este asunto del FRAP, cuando ya esta cosa fue adquiriendo ese cariz. ¿Ves tú? Hubo una cosa mucho más militante, más planificada. O sea que la toma de conciencia se iba ahincando en una gran mayoría, en la masa. Ya el pueblo estaba pensando ya, ¿ves tú? Ya no era un pueblo que se le metía el dedo en la boca, así como en las elecciones, cuando los llevaban por camionadas, hombre, los dueños de fondo para que votaran, ¿ves tú? O sea, el cohecho, toda esta cosa, esto ya estaba desapareciendo, porque el pueblo ya se estaba dando cuenta de que sus intereses, ¿cierto?, estaban ahí. Y después entonces viene esta cosa, pues hombre, con la unidad popular. Pero para llegar a la unidad popular, tú lo sabes, costó mucho. Y hubo líderes, gente como Salvador Allende, que se sacaron la mugre, oye, para lograr la cristalización de esta idea que venía así, oye, como una burbujita a través del tiempo y que de repente se transformó en una eclosión masiva, oye. Si antes las concentraciones de don Pedro Aguirre del Frente Popular tenían, ponle tú, 10.000 personas y eran heroicas y magníficas, ahora con la Unidad Popular se juntaba 1.000.000 de personas, imagínate. Tú lo veías eso, todo lo vivimos eso. Bueno, ya se había tomado conciencia de todo el asunto. Eso es lo que quiero decir. ¿Sabí? A nosotros
La muerte, bueno, no sé. Nos toca cuando... Cuando, qué sé yo, le pasa a alguien que está cerca, que hemos conocido, que... No sé. De que hemos conocido, que... Pero... Si uno mira la historia de nuestro país, weón, está llena de muerte, weón. Llena, weón. Si tú pensáis en las masacres de obreros, weón, en las huelgas que han sido reprimidas, weón, en toda la violencia, weón, que se ha dado, weón, contra la gente. En los terremotos con que han arrasado poblaciones enteras, weón. ¿Y eso? ¿A nosotros qué? Noticias, weón. Noticias que... Puta, no han ni indignado, que no... Que no han dado pena, weón. Y nada más. Nada más, weón. Porque no somos capaces, no somos capaces de... De asumir, de... No sé, de que nuestra cabeza pueda entender eso, de que podamos meternos en... y sentir la violencia con que nuestros pueblos han vivido, man. La violencia que han sufrido. Y ahora, man, ahora estamos lejos. Las noticias vienen de lejos, puta. No. Son noticias. Los muertos se suman. Uno, dos mil, 30. Se suma. No podemos. Estamos lejos. No podemos. Che. ¿Y tú, gatito? Tan tranquilo ahí. Claro. Gordito, ¿no? Hombre, bien alimentado. Se nota que vive en una sociedad capitalista el hombre, ¿eh? Tan tranquilo ahí, si tú supieras. Si tú supieras que con todo lo que comes tú en un día, se puede alimentar a una familia en Chile por una semana entera. En Chile los niños se mueren de hambre. Toman tecito, pan, y eso en toda Latinoamérica. Se están muriendo de hambre los niños. América Latina. Pensaba con que... Cuando los turistas van a la América Latina van a ver cementerios. Cementerios, ¿no? Lo que quedó de las civilizaciones americanas, weón. Las piedras y monumentos, nada más. Claro, porque eso no molesta a nadie, pues son bonitas, está ahí, están. Y sin embargo no son capaces de ver, weón, que lo que queda realmente de esa civilización es el indio, el pobre weón patipelado que les lleva las maletas. Eso es lo que queda, weón. No son capaces de ver. Además, se molestaría mucho si vieran eso, weón. Que para ellos la América Latina es... Qué sé yo, weón. Un campo donde se puede robar... todas las riquezas nuestras. Y nosotros no importamos ni weón. Hace medio año que yo llegué a Canadá. Y estoy haciendo una sola cosita chica que puede servir. Y tú venís con discursos fatalistas y funerarios. Bueno, ¿y qué dijo el doctor? Parece que vamos a ser solo cuatro. Una mierda. Lo poco que podemos hacer no sirve para nada. Esto es una mierda. Pero no sé, huevo.
¿Cómo se te ocurre tomar esa actitud? Ahora te voy a echar para atrás, weón. ¿No te das cuenta, weón, que menos que nunca ahora nos podemos dar el lujo de quedarnos sentados, weón? Que allá hay gente que está... Puta, se está sacando la cresta por hacer que la vida salga adelante, weón, por la chucha. ¿No te das cuenta de eso? Si nosotros no somos revolucionarios, weón. No importa, no somos revolucionarios. Y aquí estamos. Y aquí podemos hacer algo, weón. Allá nos necesitan. Esa gente necesita que nosotros hagamos algo. Música, una canción vieja, quiero escuchar una canción, anda, ¡Gracias!
Murió a las 4 de la mañana, en invierno. Lucia Barahona fut arrêtée par les militaires pour avoir participé, comme des milliers de personnes, au grand courant spontané qui appuya le gouvernement d'Allende. Libérée par la junte, qui fut incapable de prouver son appartenance à un parti de l'unité populaire, elle émigre au Canada. T'as surpris que je t'appelle ce matin? Oui. C'est parce que je suis curieux. C'est la première fois que je rencontre... C'est la première fois que je rencontre une Chilienne. C'est la première fois? Alors, comme j'ai des connaissances très... très théoriques du Chili. Dans les livres, les journaux. Puis sur le monde du Chili, mais là, je connais rien. Tu vas tout m'expliquer. C'est Lucia, ton nom. Oui, Lucia. Lucia. Lucia Barahona. Barahona. Et ton nom de famille?
C'est trembler. Trembler. Oui. Comme tremblement de terre. Oui. Non, le nom trembler vient des arbres, les trembles. C'est une sorte d'arbre qu'on connaît beaucoup ici. Mais c'est. Tu vas en rencontrer beaucoup de tremblés parce qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas au juste de combien, mais on dit qu'il peut en avoir 80 000 au Québec. 80 000? Oui. Tu travailles? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans une école. On fait 100 des cours pour des petits enfants de peinture. Mais ça ne va pas durer longtemps. Je dois chercher un autre travail maintenant. Je vais rester ici. Mais je ne sais pas comment le faire parce que je n'ai pas réglé les problèmes d'immigration, tout ça. C'est ici chez toi? Oui. T'habites seule? Non, avec une amie. Qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est une affiche d'une brigade de peinture murale. C'est quand ils ont fait une exposition dans le musée d'art contemporain à Santiago. Cette tapisserie, qu'est-ce que c'est? Cette tapisserie, c'est une tapisserie qui font des femmes à Isla Negra. C'est une petite ville aux côtés de la mer. C'est la ville où habite Pablo Neruda. Ah bon? Oui. Où il habitait. Et c'est des photographies du Chili aussi, ça? Oui, ça c'est Violeta Parra. C'est une... Comment on dit, cantatrice? Oui, cantatrice, ça fait très... Comme l'opéra? Oui. Non, alors c'est une folkloriste. Ah bon, oui. C'est bien. T'aimes ça? Tu veux une bière? Oui. Oui. Salut ou salut? Salut. Ça, c'est la façon chilienne. Pas de D à la fin. J'ose pas faire la tête. Pourquoi? Bon, on va la faire. Dis-toi. Oui, ils sont bien maintenant. Ben non. Voilà. Moi, j'ai un petit problème à l'heure d'avoir géré. Trop rouge. Oui. Et pourquoi pas? Ben. Je ne vois pas de rouge à lèvres, moi, je n'ai pas ça. Toi, où est-ce que tu es, toi? Ah, bah, je suis en train de dessiner une moto, puis on parle dessus. Mais tu dois te dessiner toi-même. Ouais, je m'appelle. Bonjour. Il y a deux personnes qui vous attendent en bas. Bon, je vous irai tout de suite. Bon, soyez tranquille. Je reviens dans deux minutes. Premier qui roule. ¿Tú eres Lucía Barahona? Sí, tú eres chileno. Mm. Oye, él es quebecois. Bonjour. Un amigo. Alain Lemieux. Y a un programa, moi je vais parler français, y a un programa en la televisión organisé pour les Chiliens.
Et c'est une série d'entrevues qu'on voudrait faire, deux minutes, sur l'expérience des gens au moment du coup d'État. Ce que les gens ont vécu à ce moment-là. On est en train de chercher d'autres Chiliens. C'est seulement deux minutes d'entrevue de chacun. C'est qui vous a donné mon nom? Le comité Québec-Chili, c'est Simon. C'est Simon. Non, je ne peux pas accepter ça, non. Pourquoi pas? C'est juste deux minutes, mais s'il ne faut pas que tu décides tout de suite, tu peux penser. Tu téléphones après au comité? Bon, mais en tout cas, je ne pense pas que je vais le faire. Bon, c'est tout. Je vous laisse. Je laisse enfin toute seule. Okay. Bon, merci. Au revoir. Ciao. Me da una gallina de unas 7 libras. Unas 7 libras. ¿Me gusta esto? Ça s'appelle comment? Gâteau de maïs, pastel de choclo. Maïs. Pastel de choclo. 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 Au Mexique, comme maïs, on ne dit pas de choclo, on dit autre chose. On dit comment? Je ne sais pas. Ah ben, je me souviens pas non plus. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du poulet. Il y a du. Mais il y a du cèf, il y a du... Des œufs, du maïs, oui. Du poulet. Oui. Il y a un grand morceau, un petit morceau. Ça, c'est pour moi. Un petit pour commencer. Je reviendrai plus tôt. Grazie. Non, grazie, c'est en italien. Grazie. Je vais chercher une bière, t'as vu? Oui. À l'école pour me faire une entrevue. Ça, sur le Chili. Deux gars? Oui. Qui, un Chilien et puis un Québécois. La télévision, le quoi?
C'était pour faire 2 minutes à la télévision, pour parler du Chili. Et puis, je trouvais ça pas satisfaisant. Et même que je crois pas beaucoup à la télévision. Et je crois pas beaucoup... Tu crois en quoi? Après le repas, je te réponds. Et ça, est-ce que c'est le plat national ou un plat traditionnel parmi d'autres? C'est un des plats nationaux. C'est bon, hein? Pas tellement beau. Ben. C'est que là, je suis dans un dilemme. Parce que le poulet, moi, j'aime pas le poulet. Tu aimes pas le poulet? Ah, merde. Ben, écoute, là, je me dis, si je lui dis que j'aime pas le poulet, peut-être que je vais la blesser. Mais si je lui dis que j'aime le poulet, alors que j'aime pas ça, je lui dis pas la vérité, alors je suis déchiré entre ton cœur et le poulet. Bon, la prochaine fois, je mettrai de la viande. On peut le faire aussi avec du viande, n'importe quelle. Avec du lama? Avec du lama? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas des lamas au Chili? Lama, c'est un animal du Pérou. Ah, yama. Yama. Lama. Lama. Yama, yama. Ça veut dire appel. Oui, la même chose. Oui. C'est pour mettre sous un chandail, c'est pour mettre sous un chandail avec un chandail. Peu utile. Ça, c'est joli. Il y a des enfants dans un groupe de réfugiés? Il y en a beaucoup. Ouais. Le Chilien apporte chacun avec 2 ou 3. Sinon, bon, ben, alors, la natalité ici. Les bitaines. Ça aussi. Petit manteau. Ça ne sert à rien. Ah, regarde. Pour les bébés. Lucia. Lucia est là. Ah bon, tiens, on va régler ça. Ça va bien? Oui. Ça va bien? Vous êtes en train de chercher? La semaine prochaine, il arrive 1000 réfugiés encore du Chili, puis bon, ben, je pense que tout ce monde-là va arriver mal préparé pour le temps qu'il fait dehors actuellement, ce qui fait que... Bon. Fait qu'on ramasse toutes sortes de choses, du linge chaud, des chandails, des mitaines. Tout ça peut servir. As-tu changé d'idée depuis notre visite l'autre fois? Que il y a tous les Chiliens qui refusent. C'est curieux, ça, hein? Ce qu'on préfère, parce que... Vraiment... Je m'explique mal pourquoi tout le monde... Tu t'expliques mal? Je pense que pourquoi tout le monde refuse? Je pense que c'est tellement difficile d'aller à la télévision et parler dans 2 minutes des choses qui... Bon, qui sont... Mais... C'est curieux, vous me donnez l'impression que tout le monde l'a vécu puis personne ne l'a vécu. Ou ben non, tout le monde veut l'oublier, hein, auquel cas je ne devrais pas m'en mêler. C'est pas ça, vraiment, c'est pas ça. Pendant l'unité populaire, ça veut dire de 70 à 73 à peu près, je pense. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu faisais, toi, au plan de l'action politique? Au plan de l'action politique? Ben, je sais pas, moi, comment t'appelles ça? Qu'est-ce que tu faisais? Bon, on faisait des travaux volontaires. On dit pas volontaires. Oui. Oui, on dit volontaires. Oui. Comme ça, quoi, par exemple?
Comme, par exemple, aller dans une population. Un village. Un village et construire une école pour les enfants, par exemple. Pour construire un centre de voisins. Du genre, pour les gens qui habitent centre là. Centre communautaire. Oui. Mm-hmm. Et pour faire bon, des jardins, des arrangements pour la pluie. Parce que toutes ces populations-là, quand il pleut, dans l'hiver, au Chili, par exemple, bon, tout le monde devient noyé, non, comment on dit, ahogado. Inondé, mais jusqu'ici. Alors, il fallait faire des travaux pour arranger, pour faire courir l'eau, des choses comme ça. Oui, oui, la canalisation, l'irrigation. Oui. Bon, mais qui faisait ça? Les étudiants. Mais ça, c'est des gros travaux, ça, faire de l'irrigation. Oui, mais on essayait de faire participer tout le monde, de la population même. Et vous aviez les outils, les matériaux pour faire ça? Oui. Nous l'avions d'une façon très drôle parce que chacun apportait ce qu'il pouvait de sa maison. Et il n'y avait pas assez de moyens pour faire tout ça. Est-ce que toi, tu appartenais à un mouvement politique ou un parti, une organisation, je sais pas? Tu poses toujours des questions comme les militaires, ton merde. Il fallait s'identifier comme une personne à droite ou comme une personne à gauche. C'était pas possible de rester neutral. Tous les derniers temps, c'était la droite qui était dans la rue, la gauche qui était dans la rue. Il y avait toute une bataille pour la rue. Et c'était pas seulement la gauche. Pas seulement la gauche. Droite et la gauche. La droite et la gauche. Il fallait démontrer qu'il y avait plus de gens, qui étaient plus forts. Mais ça veut dire ça que tout le long des trois années de l'unité populaire, la droite pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Mais bien sûr. Ta famille, est-ce qu'elle s'intéressait à la politique? Est-ce que tu en entendais parler à la maison? Oui, toute ma vie. Après le coup d'État, vous êtes sortis un par un, pas ensemble? Oui, pas ensemble. Non, c'était pas possible. Sont sortis mes sœurs d'avance, après mon père, après moi. C'est un peu dur, compliqué, non? J'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça peut être quand on reste ensemble, le père, la mère, les sœurs. Oui, c'est et puis tout d'un coup, on sort du pays, chacun de son côté, on sort pas de sa région, on sort pas de sa ville. Surtout que c'est pas seulement la famille, c'est les amis aussi, tout le monde. Quand j'ai parti de Santiago, il ne restait presque personne de mes amis. Et maintenant, mes amis, ils sont un peu partout. Je sais pas quand est-ce que je vais les voir. Rien du tout, parce que tout le monde est en train de bouger, de chercher. Bon, de chercher, je sais pas quoi, une place pour rester. On sait pas ce qu'on va faire. Par exemple, ici, je suis de deux amis qui étaient morts. Et ma première réaction, c'était très forte. Mais j'ai arrêté ça tout de suite. On commence à apprendre à pas donner d'importance, à pas rentrer dans l'émotion là. On commence à être dur. Avant les coups d'État, on parlait, c'est le fascisme, on parlait de la droite, mais pas jusqu'au point d'imaginer toutes les choses qu'ils ont fait. Jusqu'au point d'imaginer quelqu'un avec un morceau de tête, de chevet de quelqu'un, et un rien comme ça, parce que ils sont arrivés des choses comme ça au Chili. Je peux aller raconter des choses comme ça, et puis, qu'est-ce que ça va donner? Quand tous les gens sont habitués à voir la violence dans les films entièrement montrés, qu'est-ce que ça va donner que moi, une personne toute seule, dit « Bon, ils ont fait ça, ça. » Quand tout le monde est habitué à voir tuer des gens, assassiner, tout ça, tous les jours. Así que yo no creo esa tortura que usted me dice. Porque hay otro sistema, señor, que no requieren tortura para que la gente hable. Tortura, tipo físico, romperle las manos, eso no. Que yo sé, no. Es posible que alguno se haya excedido. Tampoco puedo ser ciego.
pero son casos esporádicos. Lo normal es que no suceda. Por lo demás, yo mismo ordené hace tiempo atrás que por ningún motivo se fuera a torturar a un detenido. Podría ser que usted no supiera todo lo que ocurre en las cárceles. Por eso te digo, es posible que alguno se haya excedido, porque somos humanos. ¿Cuánto tiempo se mantendrá en poder el gobierno militar? Muy difícil su pregunta. Depende de las metas que alcancemos. Puede ser 6, 7, 5, no sé cuánto, 10 años. Si lo alcanzamos antes, mejor. A nosotros no nos interesa estar en el poder. La déclaration de Pinochet a fait une forte impression sur Lucia. Elle remet en cause son refus de parler à la télévision. Prenant conscience de l'importance de son témoignage en tant que chilienne, elle décide d'accepter l'entrevue. Peux-tu me dire ce que tu as vécu le jour du coup d'État? Ce que tu as ressenti? Au commencement, j'étais plein de questions, mais à la fois j'étais plein de l'espoir que ça allait arrêter, que c'était pas vrai. Ça jusqu'au moment où j'ai su qu'Alien était mort. Je me souviens que j'étais dans la cuisine. Je me suis accrochée au mur. J'ai senti mes jambes, un sort de trou à l'estomac. Je me suis mis à pleurer. C'est dans ces moments que je me rendis compte que c'était pas réversible, ça. La sensation d'une chose qui ne pouvait pas tourner en arrière. C'était des milliards de visages effacés. C'était toute une joie, toute une énergie qui était crassée d'un coup. Des choses, des peintures, des murales, de gens qui avaient commencé à parler, de bouches qui riaient et qui étaient fermées d'un coup. Au fond, c'était le visage de la mort. Inacceptable de voir que c'était justement les assassins qui nous montraient à nous comme des assassins et qu'il fallait fuir, qu'il fallait se cacher, qu'on était plus des gens gays, des gens créateurs, qu'on avait devenu des assassins.
Okay, your family name? Gutierrez. Gutierrez. Your first name? Pablo. Your height? Stand up. Open your coat. 140. Okay. Sit down. Are you married? Yes. You have any children? Two. Here in Canada? Chile. Your wife and children, are they here in Canada? No. Okay, you're gonna be taken as a single man. Don't you have any other clothes? Work clothes. How about safety shoes? Shoes, you know, shoes? Safety shoes? No, they don't work. How about gloves? Listen, you can't work like that. The law doesn't permit you to work like that. And we can't supply these things because the guys, they come in here, they work a week, and then they leave. You need shoes with a steel cover. Try these ones on. No, están muy chicas. No, no entran. Here, try these. Están un poquito grandes, pero con yo traje una media de lana y con eso no hay ningún problema. Tampoco esto, güey. You're going to work from 4 p.m. to 12 midnight. But you have to be here at 3:30. This is this month. Next month, we'll change your shift. You're going to be paid $2.50 an hour. If you're late, we pay less. If you work 3 hours, we pay you 3 hours. Okay. Now, security recommendations. First, you never down the cranes. You always have to be wearing your safety hat. Second, be careful when working with the steel bars. Third, be extra careful with the lamination machines.
Trois instants de bonne arrivée, parce que c'est considérable. Sorcier, il fallait lever la palette. Tout ce que tu manges, ça ne vient pas être gros. Il y a moins, Seigneur. Oui. Oh, c'est... Faut que ça prenne un autre. J'en prends un autre. Thank you.
tu travailles pas, viens avec moi. Eu sou português. Então, no teu país, além de Allende e os trabalhadores, hein? No meu país agora, formidável. Trabalho aqui há 12 anos e nunca tive problema, nunca tive necessidade de aprender a língua. Esse é um pouco de inglês. Compreendo bastante o francês. Tu vais ganhar bastante dinheiro aqui nesta terra. Tu podes mesmo comprar uma casa para a tua senhora, para os teus filhos. Tu podes comprar um carro, um coche grande, hein? Tu podes mesmo fazer camping. E um dia, se as coisas correrem bem no teu país, podes ir até mesmo visitar os teus parentes, os teus amigos. Santiago, 10 de enero de 1975. Querido Pablo, las niñitas preguntan a menudo por ti. Otras veces se olvidan completamente. No puedes imaginarte cuánto han crecido. Cecilita pregunta por qué no se puede ir a Canadá inmediatamente. Tus padres y los míos vienen muy seguido. Temen que no las verán por mucho tiempo. Yo no estoy tan segura que sea por tanto tiempo. Está todo tan mal en este pobre Chile que cansa solo el hecho de tratar de formarse una idea. Al principio, todo el mundo tenía miedo de contar la verdad en las cartas, pero ahora ya nadie se preocupa. Tendrían que detener a los 9 millones de chilenos. Entre ellos mismos cunde el desaliento. En la clase media la desesperanza es total, no entienden nada. Entre los obreros es distinto. Uno de ellos, que fue alumno tuyo, me comentó: no van a durar mucho estos 4 muchachos. Los militares, encolerizados porque las cosas no cambian e incapaces mentalmente de rebelarse contra los que los manejan, se ensañan con la gente de izquierda. Y para descubrir dónde están, han despertado toda la miseria humana, la delación servil, la tortura sádica, el asesinato a contrata. Llenaron el país de cadáveres y ahora los que los instigaron se lavan las manos. Lo que más los aterra es la terrible sospecha de haber cometido una estupidez mayúscula, de ser traidores por barbarie, por ignorancia. Esto, en cambio, en lugar de detenerlos, los empuja más a asesinar. Quisieran hacer desaparecer el rostro de aquellos que mañana los vencerán. Ahora que ha pasado algún tiempo, me pregunto si tiene sentido partir. De todas maneras, sigo haciendo los trámites para irme. Solo que las cosas se viven y se sienten de otra manera cuando se arriesga cada minuto la cárcel, la tortura o la muerte. Martita y Cecilia
Están hoy donde tus padres. Yo estoy muy cansada con las clases. Te abraza tu mujer, Elena. Piden nuestro bien, cambien.